bueno, después de haber estado en Italia, a nuestro nuevo destino, Barcelona. Bueno, me llegaba a Barcelona. Vamos a ir a ver qué se come aquí en Barcelona. Bueno, como es tradicional aquí en Barcelona, vamos a ir a ver una tarde de tapas. A ver, vamos, ¿qué encontramos con unas tapitas? ¿Con Lupín? Las poquerías, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo funciona eso. Estamos en la Rambla, que es uno de los paseos más característicos de España, o sea, de Barcelona en el fondo. Súper cosmopolita, mucha gente de diferentes países, hay diferentes restaurantes también, harto turista por este lado. Y entre medio callejuelas que te llevan al barrio gótico y a diferentes lugares típicos de acá de Barcelona. Bueno, después de recorrer el lugar, la Rambla, la Barceloneta y la Bahía, nos dio un poco de hambre. Así que a lo que vinimos, a probar sabores nuevos. Vamos a probar estos mariscos de la costa mediterránea. Vamos a ver qué tal. Porque la verdad es que igual nosotros tenemos muy buenos productos en nuestras costas. Somos privilegiados en eso. Así que vamos a hacer una comparación. Que no me escuche ningún español, la verdad, me quedo con el marisco chileno. Pedimos el mismo plato con Isabel. En sí, acá en mejillón, pero para nosotros es chorito, no tiene mucho sabor, pero me quedo rescato el caldo. Está bastante... No es como el caldo, no es el típico caldo que tenemos nosotros, que nos queda a nosotros después del cocimiento de esta característica. Este caldo está más espeso, tiene más cuerpo y está sabroso. Bueno, también pedimos trucha ahumada, trucha a la crema con papas rústicas y la famosa paella. ¿Qué tal? Una lista en el... Fácil de comer. Aquí sí me sorprendieron. Bien, los sabores están súper equilibrados. Y la verdad que yo creo que aquí la chuntamos nosotros en el tema. Bien, un 7 para acá. Bueno, también probamos la famosa sangría. Bueno, era nuestra primera tarde y mañana sería un recorrido comiendo por las calles de Barcelona. Así que, hasta mañana. Jamón serrano, cerdo blanco. Un solo año de curación y alimentación industrial. Jamón ibérico, de cebo. La unión de un cerdo blanco y a un cerdo negro, ibérico, raza española. Alimentación mixta, industrial y natural. Y jamón ibérico de bellota 100%. Padre y madre, cerdo negro, los dos de raza ibérica. Alimentación puramente natural, 3 años de curación. Esos son los 3 tipos. Este es el del cerdo blanco, cerdo durón, que se encuentra en toda Europa. Este está bueno, pero es totalmente diferente. Compramos este, 6,80 euros. ¿Qué es? 150 gramos de jamón serrano. Ya. Exquisito, bueno. Súper rico. Qué rico. Súper rico. Los chorizos. Este es un mix de chorizo. Hay picante, hay uno con menos picor, pero casi todos, la mayoría son picantes. Claro, es un conito. Vale 3,8, y regalo una bolsita de pan, de crutones, bien rico, bien tostado, de baguette. Súper rico, súper picante, súper sabroso. Este
Es un lugar muy típico donde vienen a caminar todos los españoles y turísticos. De tú puedes ver distintos tipos de... No estoy hablando así porque como que se pega. Pero bueno, vamos, estamos en la Rambla. Y llevamos 4 horas. Y llegamos 4 horas al estilo Iván Zamorano. Pero vamos a un lugar que nos aconsejó aquí Juan Ignacio y nos va a contar un poco más de allá, de qué se trata. Y está muy cerca de la Rambla. Estamos afuera del mercado de la Boquería, San José de la Boquería. Esto antiguamente fue un convento de las Carmelitas Descalzas, que se llamaba de nombre San José. Y hubo un incendio en el cual se quemó todo este convento y a las Carmelitas las trasladaron a otra ubicación y quedó como el mercado. Se llama Boquería debido a que Boquería significa carnicería. Y aquí vamos a encontrar infinidad de productos, mucha charcutería, muchos jamones ibéricos de diferentes partes, hay especies, hay mariscos, pescados. Esto se inauguró en 1840, imagínense la cantidad de años que tiene, es increíble, la cantidad de personas es muy turístico y vamos a ver mezclas de diferentes partes del mundo. Bueno, la Boquería es esto, lleno de matices, lleno de producto, de gente dueña de casa y turistas y música de todas partes, porque en realidad es un lugar muy cosmopolita. Bueno, para los que son amantes de la charcutería y quesos y todo lo que son tapas de ese tipo, para probar con vino es un santuario de todo eso, así que probamos de mucho, mucho, es exquisito. Tiene 3 tipos de pimienta, muy predominante la negra, muy sabroso, muy picante, pero muy sabroso. Esto es como un pepperoni. Los sabores, ¿no? Chicharrón. Sonó picantito al final. Esto es lo que se vive en la Boquería. Hartas tapas y probando pequeños bocados de diferentes cosas. Y eso es lo que hace entretenido venir para acá. Me da una tarrina. Bueno, es una tarrina torrezos. Torrezno. Vamos a probar, es como un chicharrón bien frito. Crocante, vamos a probar. Oh. Me gustan los chicharrones, pero este es como una galleta de grasa. Y queda como galletita. Una galletita y con ese sabor a grasa de chicharrón que conocemos siempre nosotros en Chile. Mirando los precios, por ejemplo, el kilo de posta está en 11 euros. 11 euros, 8.500 pesos. Son pinchos de... Estos son de pollo y estos son como chorizo. Son de salchichos, son de salchicha. Chorizo. Son dos picas catalanas, ¿eh? Esto es un sándwich de la una región de montaña, la zona volcánica. ¿Ya? Se llama, el nombre real es patata de oro. Ya. Buenísimo. Muy antiguo, no, una de estas. Una de estas. Es una papa. Papa rellena. Carne y queso. Exquisita. Crocante por fuera y blanda por dentro. Te hace una bomba de una explosión de sabores. Es tu paladar. Sí. Ah, bueno. La salsa típica catalana, sí, nuestra. Pues. Buenísima. Aquí tiene el de pollo. Aioli. Es aioli. Aioli clásico. Y el de las patatas es una aioli invención nuestra con zanahoria y manzana. Una salsa única. Solo encuentra el aioli es general. Claro. Pero esta fórmula de aioli solo la tenemos nosotros.
pimiento con queso de cabra, mini pimiento. Oh, buenísimo. Este es un pequeño fondo de alcachofa, vamos a probar. Mix de oliva, alcaparra, pepinillo, cebolla perla, cebolla morada, sevillana. Oh, de todo, muy rico. Y ajo, mira el ajo. Encurtido. Vamos a probar un queso manchego de oveja. Yo te tengo. ¿Qué onda? Vamos a ver. Primera vez que como queso manchego de oveja. ¡Oh, qué rico! Súper cremoso. Cremoso. Es como parmesano, pero no tan más maduro. Dulce. Es más dulce. Por eso, no tan madurado, no tan duro, más dulce, cremoso, seco. Tiene, es como el chanco de nosotros, pero con, mezclado con parmesano. Es como ese gusto para que más o menos entiendan. Espectacular. Este es un pulpo, vamos a probarlo con un poquito de limón. Digamos que es un invento diferente porque lleva ajo en vez. ¿Cuánto sal? Bueno, con tantas cosas mirando por aquí y por allá, después de recorrer la misma boquería nos dieron el dato de la Universal, una cocinería gourmet. Se caracteriza por ser de muy buena calidad sus preparaciones. Es ahí donde comprobamos esto. Porque este es un mercado que está en la calle de Barcelona, que nos encontramos con muchísima higiene en todos sus locales, que nos encontramos con productos frescos, la gente bien vestida, te atienden bien, y la verdad que como San Antonino a veces nos da un poco de lata saber que llega tanto turista y que lo encontramos o lo recibimos en un mercado que solamente se enfoca casi hoy día como un persa. Para nosotros como, los, como cocineros, un mercado es donde tenemos que ir a buscar nuestras materias primas para poder cocinar. Tiene como cuatro variedades de callampas y también tiene unas papas bravas que tiene un toquecito de picante. Está maravilloso. Qué rico. Córtalo todo. Miguel, ¿qué gusto hacer? Bueno, aquí estamos probando la mezcla de setas. Sáquenle foto a eso, pues. Con papas bravas. Patatas bravas. Papas bravas. Salud. Estamos de etapa. ¿Qué es la paella? Langostino. Aquí lo sirven con cáscara. Y uno tiene que pegarle, darse el gusto de chupar. Aquí hay una gamba gigante. Es mentira, es una cigala. ¿Cómo se llama esta? Cigala. Cigala. Bueno, estoy empezando. ¿Qué te quieres? La gamba. Las papas. Bueno, estás comiendo aquí. Aquí en este. A todos los productos aquí, así que. Oye, ¿cuál es la idea? Que todos pidamos algo y luego lo compartamos. Estamos degustando un pulpo a la gallega. La verdad, la textura del pulpo está muy suave, muy tierna. Muy bien, los sabores muy bien mezclados. Limparra, papi. Ahora una butifarra con papa frita. Toma. ¿Alguien no va a comer otra? Misa. Yo, muy bueno. ¿Alguien no va a comer otra? Butifarras y varios más. Oh,
Yo había comido otra en un San Antonio de Brasil. Oye, ustedes saben, ahí la guía. ¿Dónde están? En Brasil. Rica. Con su juguito de ostra. ¿Limón? Ah, no, no tengo. Limoncito. Y vamos a ver la ostrita. Pimienta esa, ¿no? No, son hormigas culonas que según la niña son hormigas dulces y crocantes. A ver, vamos. Ahora vamos a probar. Es muy parecido al del gusano de Teo. Tiene un sabor predominante. Se nota que el animal se alimenta de una madera, de una cáscara. Muy parecido al gusano de Teo, pero un poquito más dulce. Muy dulce. Sí, está rico. Algo tostado. Como la textura, así como una galletita. Tostada. Fue un increíble viaje de sabores en la boquería en Barcelona. Y como es típico en Barcelona, en todas las esquinas hay intervenciones artísticas. Y este ritmo nos era muy familiar.